Suelta el cuchillo y pasa bonitas cosas platicando contigo. No, 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 ¿quieres a tu hija o no la quieres? ¿Quieres a tu hija o no la quieres? No, hermano, quiero que me lleven rosa. ¿Deja ver solo? No, ver, quiero, no, no, no quiero llorar. No, espérame, ¿quién me dijiste? ¡Ey! ¡Compa! ¿Qué? ¡Ey! ¡Capa! ¡Ánimo! 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 Cuando los hijos pagan los platos rotos de los papás. Hoy jueves 1 de junio, esta es la imagen aquí en Imagen Noticias. Este es el momento en que un hombre negociaba con la Policía Municipal de Mazatlán, Sinaloa, para liberar a su propia bebé de 1 año, a quien había tomado como rehén, así amenazando con hacerle daño a la chiquita con un cuchillo. El sujeto es como estaba evitando a la policía para que no lo detuvieran. Los elementos de seguridad rescataron a la nena y su padre fue puesto evidentemente a disposición del Ministerio Público. ¿Qué historias? Yo soy Yuridia Sierra y así con esta imagen se abre esta emisión de Imagen Noticias. No, duramos como más de media hora, pues le damos un cigarro, pedí un cigarro, se lo dábamos y todo lo que pedía más o menos tratábamos para que, para no ponernos nosotros agresivos ni en la voz ni de ninguna forma, que confiara en nosotros. Nosotros la finalidad era que la niña no se le haya lesionado. Y esto es lo que está pasando ahorita. Eva Cadena acude a la FEPADE para levantar denuncia contra Morena. Familiares de Salvador Adame llegan a PGR para exigir la aparición con vida del periodista desaparecido hace 2 semanas. Y el que reaparece es el alcalde de Palmar de Braco, luego de revelarse que está relacionado con gasolineras vinculadas a los huachicoleros. Y en unos minutos, Donald Trump anuncia si Estados Unidos permanece o no en el Acuerdo de París contra el cambio climático. Y también ya tenemos noticias de tormentas tropicales, Adri Treviño. Así es, Yuri, muy buenas tardes. Pues se acaba de formar la tormenta tropical Beatriz y se dirige directamente hacia costas del estado de Oaxaca. Por supuesto, durante las próximas horas, lluvias torrenciales hacia Oaxaca, el sur del estado de Veracruz, también hacia partes del estado de Tabasco. Todos los detalles los tendremos un poquito más adelante. Los dineros, Rodrigo Pacheco. Yuri, fuertes declaraciones del secretario de Economía hace un momento con respecto a la renegociación del Telecán. Decía, si tiene pico, hace cuacuá y camina como pato, es un pato, y se refiere al proteccionismo de los Estados Unidos. Te estaré contando un poco más adelante. Bueno, gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Exacto, pues fue por lo menos muy gráfico. En tu cancha, J.C. Veraza. ¿Cómo estás, mi querida Yuri? Un gusto saludarte. Y estaremos platicando de la selección mexicana de fútbol, de la mayor que tiene partido hoy, también de la sub-20 que ya está en cuartos de final, inician las finales de la NBA, tenis en Roland Garros, muchos temas interesantes que estaremos platicando más adelante. Gracias, mi querido Beaza. ¡Madrazo! ¿Qué madrazo nos traes? ¡Feliz jueves! Y bueno, les platico que hizo un berrinchazo Maluma, que no lo van a creer, por aquella canción que todo el mundo lo ha criticado, 4 Babies. No saben el berrinche, se paró de una entrevista y más tarde en shows. Pues a ver qué tal el chisme. Yo de Maluma es la de Felices los Cuatro o algo así. También, ¿no? Felices los Cuatro. Mira, míranos a los cuatro en el teaser. Felices los Cuatro. Ya los vi a los cuatro. Con los detalles de esto y más, a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, mi Twitter, las dos con R, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Ya saben que allá me escriben. Yo acá los voy leyendo. Exigir la aparición con vida del periodista Salvador Adame fue el objetivo principal de periodistas michoacanos que llegaron a la PGR, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Ahí dieron un mensaje en representación del gremio michoacano, acompañados de 2 familiares de Adame, desaparecido el pasado 18 de mayo. Convocaron a emprender una serie de acciones legales para construir un mecanismo de autoprotección de periodistas. Miriam Moreno, reportera de Ciro Gómez Leiva, que estuvo en este recorrido, nos tiene más información y se lo voy a tener en unos minutitos en esta segunda emisión de Imagen Noticias. Roberto Campa pide pruebas a la Procuraduría Estatal de que la desaparición de Adame está vinculada a negocios y mujeres. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación afirmó que las declaraciones sobre la existencia de otras líneas de investigación relacionadas con la vida personal de Adame deben ser acreditadas. Aseguró, además, que se revisan las condiciones
decisiones de la familia de Adame para garantizar su protección. Y en Baja California Sur detuvieron a 3 presuntos homicidas de Maximino Rodríguez, el periodista asesinado en ese mismo estado el 14 de abril. El Grupo de Coordinación de Seguridad de Baja California informó que se encontraron elementos suficientes para fincar responsabilidades a estos 3 sujetos. La obtención de las órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables del homicidio del periodista Max Rodríguez, que será anunciado el día de hoy, son un reflejo claro de los resultados de coordinación y de las acciones ya implementadas por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Procuraduría General de la República a través de sus 32 delegaciones. Y siguiendo en estos mismos temas, al menos 14 periodistas se han adherido al sistema de protección de periodistas desde el homicidio de Javier Valdés. Esto de acuerdo con Roberto Campa, quien informó que la incorporación es parte de las acciones del fortalecimiento del sistema de protección a periodistas. Con ello suman 538 los comunicadores que han entrado ya a ese sistema. Y Javier Valdés será reconocido post-mortem. La Asociación de Prensa de Madrid anunció que se entregará la placa de honor a Javier Valdés como homenaje póstumo. El reconocimiento es otorgado cada año a los periodistas españoles más destacados y por primera vez será otorgado a un latinoamericano. Esta asociación recordó y acordó dar el galardón a Valdés por su extraordinario compromiso con el periodismo. Y miren, otros temas. En los estados que continúa la violencia, en Oaxaca fue atacado a tiros el alcalde del municipio de Asunción, Ixtepec, Oscar Toral. En el ataque murió uno de sus escoltas y el edil se reporta estable tras recibir un impacto de bala en el hombro. Los dos agresores se dieron a la fuga. Y hace unos momentitos, Eva Cadena, diputada independiente de Veracruz, acudió a la FEPADE para interponer una denuncia contra Morena. Tal como lo dijo ayer, acusa a la diputada Rocío Nale de recibir supuestos bonos para financiar las giras de Andrés Manuel López Obrador. Ahí en la FEPADE se encuentra mi compañero Roberto José Pacheco. Te saludo, Roberto. ¿Qué tal, Yuri? Igualmente te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Efectivamente, aquí en las instalaciones de la FEPADE, llegó aquí arriba a bordo de un vehículo compacto color blanco la diputada local con licencia, Eva Cadena. Ella llegó a las instalaciones de la FEPADE de aquí, Yuri, que se encuentra en el Periférico Sur, precisamente para denunciar ante las autoridades correspondientes irregularidades en la utilización de recursos públicos por parte de candidatos que están precisamente, bueno, candidatos que van a participar en la contienda electoral del próximo 4 de junio. Ella llegó a las 13 horas con 22 minutos y estuvo precisamente en las instalaciones de la FEPADE 20 minutos. Al salir de estas instalaciones, fue abordada por los fotógrafos, por los camarógrafos, y principalmente ya cuando tuvimos la oportunidad de platicar con ella ahí, aquí en las escalinatas de la FEPADE, ella básicamente dijo que es inocente, que es víctima de linchamientos políticos. Se le cuestionó si ha tenido contacto con algún político, principalmente con López Obrador, y dijo que no ha hablado con él. La última intervención que tuvo con él fue precisamente un acto político allá en su distrito. También se le cuestionó precisamente si duerme, dice que duerme bien, pero que está preocupada y también teme por su salud. Y también dijo que se siente preocupada porque ha tenido algunos llamadas de muerte. La diputada Eva Cadena se le cuestionó si va a huir del país, dijo que no, que ella se va a quedar y que va a dar la cara, porque va a limpiar la cara y ella tiene que, sobre todo, limpiar el nombre de su familia. Dice también que ella es responsable de haber obtenido ese dinero, pero dijo que fue pues un cuatro que se le puso y que ya obviamente no va a huir del país. Fueron cuestionamientos muy salteados, muy incómodos. Se le preguntó que por qué hasta ahora viene aquí a la FEPADE a denunciar estos hechos, y dijo que porque ya no aguantaba más y era necesario acudir y dar la cara. Dice que no va a huir del país y que va a limpiar su nombre. Básicamente fue lo que dijo aquí hace unos momentos en las instalaciones de la FEPADE. Pues ahí está, muchas gracias, mi querido Roberto José Pacheco. Hasta luego. Bueno, y por supuesto la pregunta es por qué no había acudido al citatorio que le había hecho ya la FEPADE para justamente declarar sobre ese acto de corrupción que todos vimos, usted, yo, todos, ¿no?
Y ahí dejó plantada la FEPADE como 3 o 4 veces. El diputado de Morena, Amado Cruz Malpica, tachó de falsas las acusaciones de Bacadena y asegura que todos los recursos del partido son legales. También negó conocer a Alexis García, quien según Cadena se presentó primo de Cruz y fue el enlace entre ella y la mujer que le habría entregado el dinero a Cadena, supuestamente para López Obrador. El diputado dijo que Cadena nunca jamás le preguntó si de verdad conocía a ese hombre. Mientras tanto, Ana María Winkler le responde a Rocío Nale. La hermana del fiscal general de Veracruz califica a Nale de mentirosa y corrupta por acusarla de haber sido quien entregó el dinero a Eva Cadena. Afirma que seguirá todos los procedimientos legales para limpiar su nombre y el de su familia. Y Miriam Moreno, reportera de Ciro Gómez Leiva, quien estuvo en el recorrido de periodistas michoacanos para exigir la aparición con vida de Salvador Adame. Miriam, te saludo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, iniciaron en la PGR alrededor de las 10:30 de la mañana, donde entregaron un documento para que ellos puedan tener acceso como víctimas indirectas a la carpeta de investigación que se abrió tanto en PGR, en este caso, y que se lleva en el área antisecuestros de PGR sobre la desaparición o privación legal de la libertad de Salvador Adame el pasado 18 de mayo. Entregaron ese documento en oficialía de partes, después hicieron una pequeña manifestación ahí, varios medios de comunicación los entrevistamos. Venían encabezando esta comisión de 14 reporteros, Frida Urtiz Martínez, quien es esposa de Salvador Adame, y ella reclamaba al gobierno del estado, en las entrevistas y de manera pública, que se dieran a conocer tantos detalles de la vida privada o de la supuesta vida privada de Salvador Adame y no se hiciera hincapié en la investigación en materia de su trabajo periodístico. Me dice que si se revisa efectivamente hay varios elementos que evidencian que por su trabajo periodístico él fue privado de su libertad el pasado 18 de mayo. Ella exigía que se trabajara en esta línea de investigación y que les permitieran estar al pendiente de cómo se llevan a cabo las investigaciones, y ahí que entregaran este documento los periodistas que venían, eran 14 y venían representando alrededor de 300 del estado de Michoacán. Ellos nos decían que Salvador, desde el 2003 a la fecha, es el séptimo periodista que ha sido levantado o secuestrado en Michoacán, y de los del cual no se sabe nada, ninguna de las investigaciones han llegado a ningún buen puerto. Y también hay otros 6 reporteros que de 2003 a la fecha también han sido asesinados. Entonces ellos venían a reclamar justicia y también solicitar este derecho como víctimas indirectas de la Procuraduría General de la República. Pues ahí está, Miriam, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego. Ahí está este tema de, pues es que además ya son prácticamente por lo menos una decena de estados en el país en donde la violencia en contra de periodistas no tiene absolutamente ninguna consecuencia. En Guerrero, allá comienza el juicio de desafuero contra el diputado del PRI, Saúl Beltrán Orozco. Él está vinculado al presunto líder de los tequileros y tiene una orden de aprehensión por el asesinato de un trabajador del ayuntamiento de San Miguel Totolapan. A pesar de ello, no han podido detenerlo, pues su fuero, el fuero, famoso fuero, como legislador lo protege. Ahí en Guerrero está Ángel Galeana, voy contigo, Ángel, adelante. Hola, ¿qué tal, Yuri? Buenas tardes. Informarte que el fiscal general de Guerrero, Javier Olea Peláez, señaló que el líder de la banda de los tequileros no es Raibel Jacobo del Monte, como se había señalado, sino el diputado local Saúl Beltrán Orozco. Saúl Beltrán Orozco es diputado por la bancada del PRI, sin embargo, desde el pasado 4 de mayo solicitó licencia para separarse del cargo para enfrentar un asunto legal, y es que sobre él pesa una orden de aprehensión por el delito de homicidio, el cual, según consta en la denuncia, cometió durante su periodo como alcalde de San Miguel Totolapan. Un día después de que el diputado solicitó licencia, el mismo fiscal señaló que no podía detenerlo porque aún tenía fuero, aún cuando la licencia ya estaba concedida, y que en ese momento se estaba tramitando un amparo. En días pasados, Olea Peláez señaló que este amparo ya fue concedido a Saúl Beltrán, por lo que no puede ser detenido. La fiscalía ya había solicitado un juicio de desafuero al Congreso para poder actuar en contra de Saúl Beltrán, sin embargo, el diputado solicitó licencia para separarse del cargo un día antes
antes de que culminara el plazo para que la comisión instructora determinara si desaforaba o no a Saúl Beltrán. Mi reporte, Yuri, buenas tardes. Muchas gracias, Ángel Galeana, te mando un abrazo. Cancelaron por falta de quórum la reunión de las comisiones que determinarían la creación del mando mixto policial en la Cámara de Diputados. Las comisiones de Seguridad Pública y Puntos Constitucionales votarían hoy para respaldar esta reforma y se preveía que sería aprobada por unanimidad. Y bueno, como lo anunció ayer por la tarde Donald Trump, así haría pública hoy su decisión respecto al Acuerdo de París, que busca limitar las emisiones de gases contaminantes en el mundo. Me enlazo hasta Washington a la conferencia de prensa. Estas imágenes son totalmente en vivo en la conferencia de prensa, que todavía no arranca, pero en la que Donald Trump dirá si Estados Unidos va a quedarse o no en este acuerdo que de verdad costó sangre, sudor y lágrimas alcanzar, porque lo que intenta es ponerle un alto, ¿no?, a esta parte tan rapaz y de plaga que tenemos los seres humanos y que está destruyendo nuestra casa, el planeta Tierra, la única casa que tenemos, la única casa que tenemos. Y el Acuerdo de París, pues con mucho trabajo logró construirse. Obama hizo una labor política impresionante para ello, y este señor pues le vale gorro. O sea, él se quiere salir, pues destruyamos al planeta, acabemos con él, total, si yo, Donald Trump, me voy a morir. A mí qué me importa que el planeta se destruya, ¿no? Cuando dé comienzo, por supuesto, volveremos hasta Washington. El Acuerdo de París es el acuerdo global más importante respecto a la emisión de gases de invernadero. Fue firmado por 195 países. Imagínense poner de acuerdo a 195 países y ratificado por 147. Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Sus objetivos son reducir el aumento de la temperatura global debajo de los 2 grados, reducir el impacto del cambio climático sin afectar la producción de alimentos y promover mayores inversiones en los estados menos contaminantes. El Premio Nobel de la Paz, Al Gore, cree que es un buen primer paso. No es lo único que se necesita, pero es un primer buen paso. Otros han sido más críticos al señalar que este acuerdo no impone sanciones por incumplimiento. La salida de Estados Unidos de este acuerdo solo podría concretarse hasta 2020, según lo dicta el propio acuerdo. Los efectos medioambientales, pues esos todavía son inciertos. Mientras Trump decide, China y la Unión Europea ya salieron en defensa de este Acuerdo de París. De gira por Berlín, el primer ministro chino Li Qingyang garantizó que China seguirá el cumplimiento del acuerdo. La canciller alemana, por su parte, Angela Merkel, se congratuló de este compromiso, el chino, y dijo que también la Unión Europea está a favor del comercio justo y el respeto de las reglas internacionales. Por su parte, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, dijo que este acuerdo sobrevivirá aunque sea abandonado por algún país. Las redes sociales serán un factor para que Estados Unidos otorgue o no las visas. El nuevo cuestionamiento de migración incluirá preguntas de la actividad virtual de los últimos 5 años y biográfica de los últimos 15. Es decir, lo que usted trae en su Twitter, en su Facebook, en su WhatsApp, o sea, todo lo que usted haya subido a sus redes sociales, eso va a ser registrado por el Departamento de Estado en Estados Unidos para ver si le dan o no la visa. Los funcionarios de migración también podrán solicitar información adicional por sospechas de terrorismo o riesgos para la seguridad nacional. El exdirector del FBI, James Comey, ya tiene fecha para comparecer en el Senado. El próximo jueves 8 de junio va a declarar respecto a la posible colusión de la campaña de Donald Trump con el Kremlin. Se prevé que también sea interrogado respecto a su despido y los supuestos intentos de Trump por detener la investigación en su entorno. Y no estaría mal que le pregunten también, si la filtración de los correos de Hillary Clinton pues tuvo algo que ver, ¿no? Nada más, no estaría de más. Siguen las manifestaciones en Venezuela un día después de que
En el pleno de la OEA no se llegó a un acuerdo respecto a la crisis. Han muerto 65 personas desde el inicio de las protestas, 13 de ellas en actos vandálicos y de saqueo, y 16 de ellas sin participar en las manifestaciones. Anoche fue asesinado el juez Nelson Moncada al ser interceptado por individuos escondidos en una barricada. La Fiscalía General presentó una acción legal contra el proyecto de constituyente para estudiar el impacto en los derechos humanos. México pidió reconocer la magnitud de esta crisis. En Venezuela se viven circunstancias extraordinarias, circunstancias que no nos permiten ser indiferentes, y las 14 naciones aquí representadas hemos decidido actuar, pero actuar por la vía diplomática, por la vía del acuerdo, por la vía de la negociación, y en absoluto, y lo quiero dejar muy claro, en absoluto respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación de los venezolanos. Y bueno, se reportan explosiones y disparos en un centro turístico en Manila, la capital de Filipinas. Se trata del Resort World Manila, un complejo con hoteles y casino de lujo. En su madrugada fueron vistos bomberos, agentes de policía y equipos antimotines. No se descarta que se pueda haber tratado de un atentado terrorista. Vladimir Putin niega que su gobierno haya participado en ciberataques, pero no descartó que hackers patriotas, así los llamó, hayan intervenido. Dijo que espera que mejoren las relaciones con Occidente y que las tropas en la isla de Kuril, reclamadas también por Japón, obedece a la militarización del Pacífico por parte de Estados Unidos. Y mire, antier Donald Trump escribió en Twitter, cofefe, es que es una maravilla. Claramente fue un error de dedo, ¿no? Pero se convirtió en la delicia de Twitter durante horas, en la que participamos millones de seres humanos en el mundo. Una palabra completamente inexistente en inglés y en cualquier otro idioma. No existe, cofefe. Bueno, hemos reído en las redes sociales sin parar. Todo tipo de chistes, ¿no? Hoy los reporteros que cubren la Casa Blanca le pidieron al vocero Sean Spicer que explicara qué demonios era cofefe, que seguramente se va a convertir en la palabra del año, ¿no? Si la del año pasado fue fake news, la de este 2017 puede ser cofefe. Do you think people should be concerned that the president posted somewhat of an incoherent tweet last night and that it then stayed up for hours? No. Why did it stay up so long? Is no one watching this? No, I think the president and a small group of people know exactly what he meant. Blake. Padre nuestro que estás en cofefe. No, bueno, había unos buenísimos. Make America cofefe again. No, había unos tweets deliciosos, deliciosos. Asómese, seguramente siguen por ahí. Al volver, vinculan al alcalde de Palmar de Bravo con los guachicoleros. Le tengo el reportaje especial, no se vaya. Aquí le mostramos las imágenes de enfrentamiento entre militares y jóvenes de la FES Acatlán. Hoy esa facultad informó que previo al enfrentamiento el plantel fue atacado con bombas Molotov. En el Estado de México está justamente mi compañero José Antonio García. Pepe Toño, cuéntanos. Efectivamente, Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde desde el perímetro de Naucalpan. Estamos exactamente en la zona de Acatlán, a las afueras de este plantel educativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es conocido como la FES Acatlán, y que, bueno, pues luego de este incidente que se registró el pasado lunes por la tarde, en el que, bueno, pues algunos alumnos de este plantel se lidiaron a golpes con algunos soldados de la base militar mixta cercana a este lugar, pues así luce en estos momentos el plantel, todo en calma, las puertas se encuentran abiertas. Están ingresando pues todos los alumnos ya del turno vespertino. Vemos que, bueno, pues están estacionadas también las unidades del transporte público. Y, bueno, pues vemos hacia el interior del plantel cómo, bueno, pues también se están desplazando los alumnos en estos momentos sin ningún problema. Así es que, bueno, pues te reportamos desde aquí, desde la FES Acatlán, pues situación normal en cuanto
a las actividades académicas de los alumnos aquí en esta escuela. Yuri, por lo pronto la información que tenemos, regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias, Pepe Toño, te mando un abrazo. La FES Acatlán. El Consejo de la Judicatura Federal suspende por 6 meses al juez federal Felipe Consuelo, a últimas fechas responsable de los procesos de quiebra de Mexicana de Aviación y de Oceanografía. La suspensión se había logrado debido a irregularidades en el concurso mercantil de Mexicana. Es la cuarta ocasión en que el juez Sotelo es sancionado. Pues ya se imaginará usted de qué tipo de juez podríamos estar hablando. ¿O no? Mi querido Rodrigo Pacheco, vamos contigo los dineros. Así es, Yuri, como ya te contaba, el secretario de Economía dijo que si tiene pico, plumas y camina como pato, es un copfefe. No, no es cierto. Se trata de un pato y así se refirió con respecto al proteccionismo de Estados Unidos. Estados Unidos considera que seguirán siendo miembros de la Comunidad de Comercio Internacional, pero que de hoy para adelante no aceptarán déficit comerciales de la magnitud que hoy existen y que utilizarán con toda fuerza sus instrumentos en materia de combate a competencia desleal para asegurarse que el comercio sea justo. No sé ustedes, pero si camina como pato, hace cuac como pato y tiene plumas como pato, es pato. Y para mí eso se llama un peligroso retorno hacia el proteccionismo. Así que bueno, fuertes declaraciones, sobre todo porque el enfoque en el déficit comercial como un factor que determine la relación justamente comercial entre dos países, pues es el equivocado, porque se debería resolver en la balanza de pagos, pero bueno, esa multidimensionalidad parece que no la entiende Estados Unidos. Por otro lado, Yuri, también dijo el secretario de Economía que sigue el diálogo con respecto a la fecha fatal que se acerca el 5 de junio con respecto al acuerdo de azucarero que se ha visto como el prólogo del Telecán, esto dijo. Es que el diálogo continúa, nadie puede garantizar que tengamos en la mano un acuerdo, que esta negociación sigue gracias a que nadie ha tomado posiciones extremas de poner ultimátums en la mesa. En otros temas, Yuri, los analistas se muestran más optimistas en cuanto al crecimiento económico, aunque también prevén una inflación más alta. De acuerdo con la encuesta de las 36 casas de análisis consultadas por el Banco de México, en promedio ven que el PIB de nuestro país crecerá este año 1.97%. Anteriormente proyectaban un avance de 1.66%. Ha venido mejorando la perspectiva. Sin embargo, con respecto a la inflación, la ven lejana del objetivo del Banco de México, que es de 3%, porque la están proyectando en 5.90% a tasa anual para el cierre del año. En otros temas, la corona belga derrotó al rey de las hamburguesas. Resulta que Burger King había lanzado una campaña, como la que estamos viendo en la pantalla, para que los belgas escogieran a quién querían que fuera su rey. Decían, solo hay una corona y solo puede haber un rey. Y la disputa era entre el rey de Burger King y el rey Philippe de Bélgica. Y bueno, pues se sintió la Casa Real muy ofendida por esto, porque además cuando uno quería votar por el rey Philippe, pues te decía que él no sabe cocinar hamburguesas ni papitas, y pues simplemente no permitieron que esto ocurriera, no podías votar por el rey Philippe. Lo cierto es que se enojó mucho la Casa Real belga y finalmente Burger King se intimidó y decidió retirar la campaña. Vamos a ver si la lanza en España, Reino Unido o Japón, en donde todavía tienen monarcas. En Tailandia no, porque es delito. Así que ya estaremos viendo. Por lo pronto, Copfefe tardes, Yuri. Pues Copfefe para ti también, mi querido Rodrigo Pacheco. El Congreso de Jalisco aprueba la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. ¡Qué golazo, eh! Con 31 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, la propuesta del diputado independiente Pedro Kumamoto establece que el dinero que los partidos reciben dependa del número de personas que vote por ellos y que se utilice solamente en años electorales. ¡Qué maravilla! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Pedro Kumamoto, de verdad! Resumen a la media, exigen aparición con vida del periodista Salvador Adame. Periodistas michoacanos acuden a PGR, Senado y Cámara de Diputados. Detienen a 3 presuntos responsables del asesinato del periodista Maximino Rodríguez en Baja California Sur.
Y Eva Cadena denuncia a Morena ante la FEPADE. Pide que los castiguen por desvío de recursos. Lo que estoy pidiendo a la FEPADE es que investigue estas conductas, determine si son ilícitas y se castigue a quienes hacen uso de recursos públicos del Estado de Veracruz con fines y políticos y partidistas. Vinculan al alcalde de Palmar de Bravo con los guachicoleros. En unos minutos le presento el reportaje especial. Suspenden clases en 20 municipios de Oaxaca. Hoy se prevén tormentas torrenciales. Donald Trump está por anunciar si Estados Unidos abandona o no el Acuerdo de París. La contaminación no se acaba con la lluvia. Más adelante le voy a contar por qué. Reaparece el alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, tras darse a conocer que está relacionado con 3 de las 7 gasolineras poblanas suspendidas por el Servicio de Administración Tributaria por presuntamente vender combustible robado. El alcalde negó tener vínculos.